Este día hemos recibido al director ejecutivo del Foro Parlamentario de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, y lo que nos han presentado es dos propuestas de leyes marco. Una de ellas tiene que ver con mejorar los mecanismos de control y regulación de armas de fuego, que en el país tenemos una normativa bastante moderna, bastante rigurosa. Sin embargo, hay algunos elementos ahí que hay que revisar y ver la posibilidad de reformar nuestra ley, particularmente la pérdida irresponsable de armas de fuego, en las que se puede incluso mentir, falsificar, y se quita responsabilidad civil de quienes pierdan armas, y eso las convierte luego en armas ilegales. Y una propuesta también de reformas o de un marco normativo centroamericano de ley de lavado de dinero y de activos. Nosotros también hemos hecho reformas recientes en relación a ese tema. Creemos de que la normativa está bastante avanzada a nivel centroamericano. Habrá que revisar si combinamos algunos elementos, por ejemplo, de los delitos de lavado de dinero con el tema de extinción de dominio, que es un tema importante. Son insumos que a la Comisión le deben servir, pero también para buscar que los países de la región centroamericana nos pongamos en la misma sintonía, de tal manera de que la criminalidad a nivel regional o internacional no aproveche portillos legales que hay en uno u otro país. Entonces, el intercambio de esto siempre será importante de cara a valorar, hacer reformas o actualizaciones u homologar con los hermanos países de Centroamérica legislaciones en el tema de armas o en el tema de lavado de dinero, que es lo que hoy hemos visto. Ese es el objetivo, que tengamos una homologación o legislaciones parecidas que no generen portillos en unos países que afectan a otros que a lo mejor puedan tener mayores niveles de rigurosidad en el cumplimiento de la ley. ¿También se les ofreció asesoría a la Comisión? Sí, el equipo de FOPREL está ofreciendo la posibilidad de intercambiar con nosotros algunos vacíos que ellos han visualizado en nuestra legislación en ambos temas. Muchas gracias.